Hola a todos, estamos en un nuevo vídeo de Oscure, retomando donde lo dejamos en el capítulo anterior. Todo parece tranquilo y silencioso. Ya recordad que comprobamos todas las aulas que hay por aquí en esta zona, incluida la de la silla bugueada, que por curiosidad voy a ver si sigue ahí pillada. Supongo que no. No era esta. Aquí ya no hay nada más. No hay nada más, en serio, esto... Otro armario cerrado. Pues qué pena. Qué pena. Esas bestias han estado por todas partes. Bueno, ya no me voy a demorar mucho más. Vamos a volver con el grupo. Tenemos ya 3 estatuillas. Y qué susto me dan estas cosas. Porque son muy... Bueno, vamos a llevarlo con la gente. Siempre intento hacer estas cosas y luego no puedo. Me gustaría ser la primera persona que ha intentado... pasarse el juego con el carrito de la limpieza, pero... Aquí ya no queda nada más. No puede ser. Todo comprobadísimo por aquí. Anfiteatro, eso. Tenemos que ir al anfiteatro. Ya ni recordaba. Gracias, chico. Vamos, Ashley. Tú empujas el carrito y yo abro la puerta. Adiós, carrito. Yo quería ir contigo. Aquí ya no queda nada más. ¿En serio no queda nada más? ¿Pero por qué no hay objetos por aquí distribuidos? Tenía que haberlo puesto... No. Iba a decir, tenía que haberlo puesto en nivel fácil y buscar por aquí... Seguro que hay más objetos. Pero bueno, no... Más o menos lo estoy pasando bien con este nivel. Aquí ya no hay nada más. Bueno, pues al punto de reunión, tal cual. Por el camino rápido. ¡Hola, chicos! ¿Qué tal? Tú ahí a la Bartola. Qué cómodo, ¿no? Vale, el anfiteatro se llegaba atajando por... un sitio secreto que solo yo conozco. No, tengo que mirar el mapa, ¿vale? Por el aparcamiento. ¿Qué están mirando? Aquí ya no queda nada más. Bueno, pues si él dice que no queda nada más, es que no queda nada más. Vale, estoy mirando ahora la hora a la que he empezado. Aunque bueno, yo estoy comprobando últimamente que viendo en YouTube canales de... Si es por aquí, ¿verdad? Al revés. El aparcamiento. Viendo series que me gustan y sigo, pues se me hace cortísimo ver vídeos de 45 minutos, 50 minutos. Es complicado sacar tiempo, lo sé. De acuerdo, ya sí vamos bien. Pero ojo, no me tengo que apurar tanto de decir, oh, ya llevo 20 minutos, llevo 25. Aquí ya no queda nada más. De acuerdo, Ashley tiene zapatillas rosas, bonitas. ¿Y a que se habrá regenerado vida? ¿Me lo estoy viendo ya? No, todo tranquilo todavía. Aquí ya no hay nada más. Es claro, como que no era por aquí. Hay que ir a la parte de arriba. Y a la parte de arriba se llegaba por aquí detrás. Me alegra que todo siga tranquilo. ¿Tendría que bajar el proyector o ya seguirá bajado? Del capítulo anterior. Vamos a ver. Hay un proyector. Y sí, eso yo creo que cuenta como que está bajado, ¿eh? ¡Guau! No haga cosas raras, música. Película 24, película 23. Será la 24, ¿no? Ah, sí. Algo nuevo. Esto es el doctor, su hermano, la enfermera, haciendo sus experimentos. Sería 1900 y poco, cuando todavía había películas mudas. Se estaban grabando ellos para la posteridad. Estos son sus experimentos. Ah, gracias, código 0582.
No sé para qué te necesito, pero gracias. 0582, te voy a apuntar. Creo que he visto un código. ¿Pero para qué? La pregunta es ¿para qué es ese código, Bónico? 0582. A lo mejor el portazón ese que había en el jardín, por el que yo quería haber ido hace un par de capítulos, se abre con código. No llegué a intentar abrirla. Bueno, os comento cositas de Obscure. Pregunta, ¿es rejugable? ¿Tiene interés rejugarlo? Sintiéndolo mucho, tengo que decir que no. Que es exactamente el mismo final, no te añade contenido extra. Simplemente, bueno, si tú quieres pasarlo con otros personajes, prescindir de Josh, que con Josh está todo hecho, porque te dice qué objetos hay, qué no hay. Pero no es muy rejugable, y eso es la pena, quizá. Que esto te pasa un buen rato, está muy bien hecho, pero ya está, una y no más. Sí que te desbloqueas trajes y un par de armas, pero ¿para qué? Si ya es relativamente fácil. Bueno, me he metido aquí para ver. Bueno, por equivocación, pero ya vemos si hay algo más. Que digo, si ya es relativamente fácil, entre comillas, pasarlo con tus armas normales y corrientes, ¿qué interés tiene, no? Pasárselo luego con un mazo que te da, un par de trajes, no lo sé. Aquí ya no queda nada más. Vale, no queda nada más, pero quiero ir a esa puerta. ¿Mapa? Ah, mira, que me lo indica. Qué bien. Me alegro mucho de eso. Pues cosa que me ahorra. No me tengo que poner a buscar. También me preguntaste ya en su día si iba a subir Obscure 2. Puede ser que en un futuro, aunque ya os dije que me gusta mucho más el 1. Que a mí el que me gusta es este. El otro, bueno, más acción. Nuevos personajes, están en la universidad, ya creciditos, algunos de aquí volveremos a verlos, como a Shannon, que tiene el pelo moreno, ya no es rubita. Y ¿quién más? Están. La puerta está atascada. Esto es, ¿verdad que sí? ¡Bien! ¡Vaya! 0582. Pues no te había visto yo en su día. 0582. No sé si quiero entrar, No sé si quiero entrar. Deberíamos guardar por si las moscas, porque recuerdo que ahora viene una zona. Un disco, guardar. Aquí, en la sala de proyección. Guardando. Aceptar. Muy bien, está guardado. Sé que aún queda algo. Ahora el bosquecillo. Los alrededores del instituto. Bueno, del internado. Es que no sabemos ni lo que es. Un centro educativo. Dejémoslo ahí. Institución. Sé que aún queda algo. ¿A ti no te puedo tocar? ¿Qué eres? Estoy seguro de que aún queda algo. ¡Oh, no, 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 no! ¡No! ¡Qué tramposo! De verdad, ¿tú por qué me sales de ahí? ¿Cómo te has quedado? Fatal, estoy hasta para botiquín incluso. No, pero me voy a tomar una bebida. ¡Qué horrible! Sé que aún queda algo. Han sido tramposísimos. Bueno, pensaré que es un camino lineal y aunque parezca que hay mucho, hay poco. Ahí ya tenemos una puerta, pero voy a buscar botiquín, munición. ¡Qué horror! La otra, a pesar de que también ha sufrido heridas, está ahí tan pancha. Vamos por aquí. Esto se entra, ¿verdad? ¡Eh, cámara! ¡Ah! ¡Qué viento! No me gusta ese viento.
munición para la escopeta de pistón. Recarga, que está... Aquí ya no hay nada más. Y ponte escopeta. Ya que te han dado munición, pues ponte escopeta. ¿Cómo te subo? ¿Con el gancho? Ah, no tengo ya el gancho siquiera. Vete. ¡Hala! ¿Pero qué bicho es este? ¿Qué bicho es este? Vete, 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 vete. Tú eres nuevo, tú. Qué horrible. Aquí ya no queda nada más. ¿No queda nada más? No, ahí he visto yo una escopeta que quiero coger. Perdona, Josh. Aquí ya no hay. ¿Por qué me dices que ya no hay nada más? ¿Y la escopeta esa que se había visto ahí encima, qué? ¿O será que al coger las balas también lo han cogido de alguna manera? En fin. Aquí ya no queda nada más. ¿Por aquí? No, por aquí hemos vuelto. Pues ya está, pues por el otro caminito de la derecha. Qué horrible el bicho ese. Ha sido horrible. ¿Por aquí se puede? No, no se puede. Vale. Pues me alegro de ir contigo, Ashley. Por aquí se ve que no hay ninguna cerradura ni hay nada que requiera de inteligencia, así que tú me vales. Peleas bien. Me quejé mucho de ti, pero... buena compañera. Sé que aún queda algo. Perdona, ya viene otro. ¡Ah! ¡Ocúpate eso! Se ha quedado fatal. Otra vez. Otra bebida. Y otra, ¿no? ¿Cómo estás? Vale, te estás quedando sin bebida. Estoy seguro de que aún queda algo. Chico, tienes que pelear mejor. Recarga. Eso es un disco. No, es una flor. No, era Ashley corriendo. Sé que aún queda algo. ¿Qué frío hace? ¿Hace frío? Estoy seguro de que aún queda... No, 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 fuera, fuera, fuera. Fuera. Pero, ¿a dónde apuntas? Ya la daba así. Y a mí. Oh, me duele. ¿Cómo que te duele? Pero, ¿cómo uno te va a doler? Y mira la otra. Mira la otra. Cuida de Ashley, anda. Ah, estoy mucho mejor. Muchas gracias. Estoy por cargar partida. Después de esta que juegue, estoy por cargar partida porque estoy gastando mucha salud. Aquí ya no queda nada más. En serio, no queda nada más en ningún sitio. O sea, me he recorrido todo el puentecillo para nada. ¿Me compensa? No, no me compensa. Recarga y... cógete esta. Ah, no, revólver potente no. Resérvate el revólver potente. Ya está. Acuérdate que tienes 15 balas, nada más. Aquí ya no queda nada más. Por aquí tampoco. Creo que podemos tirar abajo esta pared. Ah, sí, ¿cómo? Con un palo, ¿verdad? ¡Hala! Y tanto que sí. Funciona. Equípate. Sé que aún queda algo. Chicos, aunque sean los del coro o quien sea, pero venid. Estoy seguro de que aún queda algo. Uf, qué cámaras más.
Sé que aún queda algo. Bueno, la puerta esa... ya... es obvio que tenemos que ir por ahí. Por aquí... uff... cámara sé en mi contra. Di que sí. Ah, mira, qué chulo, ¿no? ¡Ah, la estatuilla que faltaba! Genial. ¡Ah, no, 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 no! ¿Qué está? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, bicho? ¿Dónde? No veo nada, Qué horrible escuchar y no saber por dónde viene. Viene por allí. Vete. ¿Cómo no te va a doler? Ese es más resistente, Ese era más resistente. ¿Y todo esto era necesario? ¿Cómo puedo acceder ahí? Ah, por aquí. O sea, podía haberlo esquivado y todo. ¡Oh, oh! ¡Maldito, maldito! ¡Salgamos del bosque deprisa! Joder, ¿cómo estáis? ¿Cómo estáis? Pues hecho mierda, ¿cómo vais a estar? Estoy mucho mejor. Ya está, y que no tengáis que volver a usar nada, por favor. Aquí ya no queda nada. Vaya dos. Bueno, ya tenemos todas las estatuillas, cosa que me alegra. ¿Qué más armas tenemos? El revólver, que no lo pienso usar, esto... bueno, pues quédate así. Aquí ya no queda nada. ¡Oh, no, 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 no! ¡Vete, vete, vete, vete! ¿A qué esperas? ¡Vete, vete! ¡Empieza a pelear! ¡No, no voy a empezar a pelear! ¡Vete de aquí! Que estáis gastando ya lo que no está escrito de munición. Seguro que no vamos a poder ni pasar el juego. Sé que aún queda... esta zona yo sé cuál es, ¿Botiquín? Por favor, sí, botiquín. Estoy seguro de que aún queda algo. Pues busca... ¡ay, no recordaba que iba a tener que entrar ahora en la casa! La casa del misterio. Ya veo mi artículo. ¡No recordaba! Sé que aún queda algo. Bueno, acabo de coger... ah, vale. Vaya, hay muchos. Perfecto. Recarga. Pero voy mal, Voy mal. Poca munición. Está demasiado oscuro, entonces... pero... ¿y si hago así? Si hago así, ¿no ves? Está demasiado oscuro, no veo nada. Bueno, será dentro. Sé que aún queda algo. ¿Y qué puede quedar? Esta puerta está cerrada. Estos productos parecen tóxicos. ¿Qué te estás dejando, niño? ¿Qué te estás dejando? Ah, algo de aquí. ¿Qué es esto? Algún tipo de palanca. ¿Y dónde? Sé que aún queda algo. ¿Dónde se usa ese tipo de palanca? Y por aquí se abre. Ah, vale. Ya estoy en el lado que está al lado del gimnasio. Perfecto. Así que vuelve. Estoy seguro de que aún queda algo. Pues es que me dice que queda algo. Está demasiado oscuro. Yo voy a ir al sótano, vaya que el sótano sea... al sótano. Voy a venir a esta parte de aquí. Si Shannon estuviera aquí, me diría qué debo hacer. Claro, yo también quiero que Shannon esté aquí, pero no puede ser. Sé que aún queda algo. A ver si es que esta parte... ojalá todo esto fuera munición de pistola. A ver si es que esta parte la cuenta como parte de lo de fuera. Aquí ya no queda nada más. Vamos a ver si ese era el caso. Sí, pues aquí queda algo. Nada por aquí. Lo siento, pero hay que asegurarse bien. Está demasiado oscuro, no veo nada. Por
aquí no hay nada. Esta puerta está cerrada, esta puerta... Porque doy por hecho que en la casa voy a entrar. O será, o no tengo recuerdos porque no se entra en la casa. ¿Esto se coge? No se coge. Sé que aún queda algo. A ver, pues... ¿eso? ¿Eso? No. ¿Está mirando por aquí? Sí está mirando por aquí. Bueno, atentos a su mirada. Está mirando arriba. ¡Ah, coño! ¡Por favor! Dos bebidas ahí. Que las tapaba el árbol. Una bebida y una bebida. Aquí ya no hay. Claro. Nada. ¿Para qué queremos más? Bueno, pues más o menos. Bueno, menos de lo que me he gastado en el bosque, pero. Bueno, algo es algo. Aquí ya no queda nada más. Pues palanca. Palanca, palanca, palanca. Empieza la fiesta. ¡Funciona! Y ahora hay que bajar del tirón, bueno, sin plano y sin nada. Bueno, pues baja. Esos perritos que se oyen es aquí, ¿eh? No es... Ah, no sé si lo estará recogiendo el micrófono, pero es aquí. De vuelta al infierno. Sí, eso digo yo, de vuelta al infierno. Sé que aún queda algo. Es que además, música de infierno. ¿Qué se oye? Ponte pistola. Recargar. Vale, perfecto. Estoy seguro de que aún no me queda ha herido. Algo. No quiero la cámara en mi contra, por favor. Sé que aún queda algo. ¿Qué queda, pues? ¡Ah! Genial. Aquí ya no hay nada. Perfecto, más. Pero sigue para adelante, ¿no? Y eso no lo habría visto, porque la cámara está en mi contra. Pero bueno, me quedan 5 balas. Aquí ya no queda nada más. Solamente esta puerta de aquí. ¿Escena? No es escena, pero como que se ha metido muy automáticamente. Ah, vale, porque no es una puerta que se abra y se cierra. Sé que aún queda algo. Jeringuillas, productos... ¿Qué se oye? ¿Qué se oye? No me gusta, ¿eh? No me gusta. Y echo mucho de menos a los niños del coro. Sé que los odiaba, pero... Se les echa de menos. ¿Qué se oye? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Por qué te...? ¡Ah! ¡Míralo, míralo, míralo, míralo! Ya, estoy sin bala. ¡Ay! ¡No, no! ¡Es que hay otro, hay otro, hay otro, hay otro! ¡Maldito! Ha muerto Josh y ha muerto la petarda esta. Quería equiparme las granadas. Sí, eso era una trampa. Me entendí una trampa. Estoy fatal, lo siento. A ver, planes para el siguiente episodio. Pues cargar partida, hacerme... No, todo eso fuera de cámara. Me rearé todo el camino hasta llegar ahí. Retomaré el episodio en esa habitación, pero con mis granadas a mano. Para que en cuanto salgan estos bichos, pues... ¡Pam! Granada. Os quería enseñar, que nunca os lo he enseñado, que sale en el menú de personajes cuando ya hemos perdido a algún compañero. Ausentes. Salen, bueno, ahí sus fotos ya diciendo no están. Bueno, pues lo siento, otra muerte tonta, espero que me perdonéis y ya está, pues otra cosa más. De todas formas ya no iba a avanzar mucho más, ¿eh? Estaba planteándome ya guardar el capítulo. Hasta aquí el vídeo de hoy, ya en el siguiente retomaremos en los sotanillos con esta buena gente. Muchas gracias por haberme acompañado.
y que vaya bien la cosa.